cuarta división del semillero del más grande salió campeón acá, en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield ante San Lorenzo, ganándole por penales. Luego del encuentro hablamos con el capitán del equipo, Matías Sánchez, y esto decía, mirá. Listo. Bueno, Matías, contame tu sensación de salir campeón con la camiseta de River, qué significa para vos y nada, cómo vivís este momento. No, justo este año fue el primero de que salí campeón en la liga, digamos, porque ya había salido en Dallas, pero bueno, no es lo mismo, y siento una alegría inmensa por todo el grupo, por todo el sacrificio que hicimos y se nos dio al final. Sos el capitán del equipo, tenés la copa en la mano. ¿Cómo fue el momento previo de salir a la cancha? ¿Qué cosas hablaron antes con el técnico? No, yo ya desde ayer empecé a vivir ansia, ya querer jugarlo. No sé muy bien los chicos, pero creo que todos sentimos lo mismo. Y nada, el técnico siempre nos apoyó, nos dice que juguemos, que llegamos acá jugando. Así que no nos pongamos nerviosos y nada, que tomemos con tranquilidad y salgamos a jugar. Dijiste que estás ansioso, ¿pudiste dormir anoche? Me desperté muchas veces, pero al final pude descansar suficiente. ¿Qué fue lo que más costó en el partido de hoy, que terminó 0-0? Intentaron, también se replegaron bien, pero ¿cuál fue el punto que más costó para destrabarlo? No, creo que ambos equipos jugamos bien. Lo más duro fue entrarle y pegar el arco. Creo que eso es lo más clave, justamente porque la pelota tiene que entrar al arco. Y bueno, eso es lo que nos faltó a ambos equipos, pero bueno, justamente en los penales se nos dio. ¿Qué balance puedes hacer de este torneo que pasa y cómo te vas para encarar el torneo que viene, ¿no? Bien. No sé cómo decírtelo. Esto nos va a motivar mucho para no solo para el campeonato que sigue, sino para que ya nos vean de tercera, de primera, y nada, hay que seguir entrenando duro y conseguirlo. ¿Te sentís preparado si Marcelo Gallardo llega a mencionar a Matías Sánchez? Sí, yo me veo muy preparado, ya esperándolo ya de un comienzo, desde año, así que estoy esperando la oportunidad que lo haga. ¿Tenés algún referente? De River, no veo mucho, pero Sergio Ramos me gusta bastante. Bueno, para cerrar, ¿a quién le querés dedicar la copa, el triunfo de hoy? No, a todos los chicos, a los profes que nos bancaron y nos enseñaron en un principio. A mi familia, que me cayó de sorpresa, la verdad no tenía idea. Y sí, me apoyó siempre y me dijeron que nunca bajé los brazos y nada, ahora le quiero dedicar esto a ellos. Doble alegría entonces. Sí. Felicidades. Muchas gracias. If you get to hear me now, I'll be. Desde Buenos Aires para todo el mundo, la marca Caudillo. Caudillo, la marca registrada entre los jugadores de fútbol, aficionados u profesionales. Somos líderes en canilleras personalizadas, la mejor opción para proteger tus piernas de esos que intentan derribarte. Pedí tu diseño personalizado con fotos, números, frases y escudos. Todo eso en canilleras Caudillo. También te ofrecemos una línea de cintas de capitán y banderines personalizados. Búscanos por Facebook o por Instagram como Canilleras Caudillo. Mándanos un mensaje WhatsApp al 011 11 31 14 2002 y subite ya a la onda Caudillo. Caudillo, el líder de tu equipo.